El mes pasado hablábamos de dos personajes muy importantes y esta noche vamos a hablar, como bien lo dije al principio, de Jacob y Raquel. ¿Qué podemos decir acerca de estos dos personajes? Bueno, en primer lugar, ¿qué podemos decir de Jacob? Bueno, como usted recordará, Jacob eh, nació eh, eh, en un hogar al principio con mucho amor, pero también cuando él ya estaba en casa, se formó en un hogar con una casa dividida. Es decir, si usted no mal recuerda, el padre amaba al mayor y la madre amaba al segundo, en este caso a Jacob. Rebeca y Jacob habían planeado, bueno, Rebeca es la mamá de Jacob, Rebeca había planeado juntamente con él engañar a su padre Isaac y a la vez despojar a Esaú de la herencia que le correspondía. Usted sabe toda esa historia, ¿verdad? Medio lo estuvimos mencionando el día eh, en el servicio anterior. Para que Jacob pudiera sobrevivir ante esa maldad que él había hecho, él tuvo que huir. Es decir, la única solución a esta contienda familiar que se generó en ese momento, fue que Jacob, el amado de Rebeca, abandonara la casa para poder salvar su vida. Pero qué interesante ver que cuando Jacob comienza el caminar hacia esa tierra donde lo había mandado su mamá, Jacob no había avanzado mucho, según cuando comenzamos a estudiar y ver la historia, Jacob no había avanzado mucho cuando se enteró por medio de un sueño de que Dios lo acompañaba. Qué interesante ver porque a pesar de las circunstancias en las que él iba, podemos ver que Dios reafirmó su pacto con Jacob. Ese pacto que Dios había hecho inicialmente con eh, Abraham. Había hecho con su familia. ¿Y cuál fue esa palabra? Bueno, la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15. ¿Qué dice Génesis, capítulo 28, versículo 15? Vamos a recordar, qué interesante. Vamos a recordar qué es lo que Dios le dice en ese momento a Jacob. ¿Y qué le dijo? Dice, he aquí, esas palabras que usted va a escuchar son las, son las palabras que Dios le dice a Jacob. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré. Por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Wow, qué impresionante. Porque a pesar, no olvide en la situación que este hombre se encontraba. Por eso es que luego de escuchar esta palabra tan bonita y tan poderosa, armado con esa seguridad que Dios mismo le había comunicado de que Él iba a estar a su lado. La Biblia nos dice que Él recorrió hasta llegar a Arán. Arán era la tierra de su familia materna. Y es aquí donde comenzamos esta enseñanza. Porque lo que sucedió después sería el comienzo perfecto para hoy en día, para muchos poder llamarle la novela, ¿verdad? O una película de éxito. Y es que ahora vamos a ver cómo el engañador pasa a ser engañado. La Biblia nos dice especialmente en el capítulo 29, versículo 1 al 12, si usted me hace el favor de buscarlo. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban ahí todos los rebaños y volvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo Jacobo hermanos míos de dónde sois y ellos respondieron de Harán somos. Y él les dijo. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron. Sí, le conocemos. Y él les dijo. Está bien. Y ellos dijeron. Bien. Y he aquí Raquel, su hija viene con las ovejas. Y él dijo. He aquí. Es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas. E ida a apacentarlas? Y ellos respondieron: No podemos, hasta que se junten todos los rebaños y renuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con su rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Qué interesante lo que encontramos en estos versículos. A primera vista vemos un amor. A primera vista. ¿Por qué, pastor? Bueno, usted debe darse cuenta que después de recuperar ese aliento, esas fuerzas con las, ese desánimo, lo más seguro, porque había recorrido mucho. Algunos estudiosos dicen que había recorrido más de 600 kilómetros. Y acuérdese que ahí no habían buses, hermanos, todavía. O sea, que ahí, como decimos al buen salvadoreño, voló calcetín. Recuperando el aliento después de una ardua travesía, Jacob, un hombre con una misión, preguntó de inmediato, como lo vemos en los versículos, por la familia de su madre. Su madre le había dado unas órdenes muy específicas, le había dado instrucciones muy precisas. Y esto lo vemos en el capítulo 27. Vemos que Jacob preguntó a los pastores por la familia de su madre, al cual ellos le dieron buenas noticias de su tío Labán, porque él estaba allí. Y aparte de eso, vivo, y aparte de eso, con buena salud. Es interesante ver también en estos versículos... De hecho podemos ver que su hija Raquel, como lo leímos, se acerca al pozo en las, eh, con las ovejas de la familia. A lo que Jacob, ni lento ni perezoso, lanzó una mirada de esas que usted le lanzó a su mujer, ¿verdad? Para conquistarla. Y automáticamente quedó flechado. La Biblia describe a Raquel como una mujer muy bella. El versículo 17 del capítulo 29 dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer. Lo dice la Biblia. Por esa razón vemos que Jacob no se pudo resistir la tentación de ponerse a alardear. Sí, porque automáticamente cuando él vio, dijo, él fue y corrió al pozo y con una sola mano levantó la piedra que lo tapaba. Si usted puede imaginarse, no, el tipo dijo, hoy, hoy, hoy es el día, dijo. ¿Eh? Llegó, levantó con una mano la piedra Y, y aquel que le tocaba la patas la hizo con una mano, le levantó Para que pudieran beber sus rebaños Luego dice la Biblia que se presentó ante Raquel Y en un arranque de emoción, que dice? La besó La Biblia no dice específicamente dónde la besó Pero es entendible que En el contexto en el cual eh, es, eh, se está manejando esto, era normal que alguien se pudiera dar un beso. ¿verdad? Como cuando usted saluda a alguien y le dice hola, ¿qué tal? Y un beso en el cachete. ¿verdad? Okay. Pero qué interesante porque luego de eso, dice la Biblia, que él eh, 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 se levantó, levantó la voz y lloró. La única misión de Jacob en la vida, a partir de ese momento, ponga mucha atención. Porque la única misión a partir de ese momento de Jacob fue poder ganarse a Raquel como esposa. Es por eso que en los versículos ya más adelante, del 15 al 18, encontramos algo sumamente importante en el capítulo 29. Él se fija un dote. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, Jacob había quedado tan, pero tan enamorado con la belleza de Raquel, pero recuerde, no obstante, algo crucial faltaba. Si bien es cierto, la Biblia, cuando usted estudia esta historia, la Biblia no dice que Jacob hubiera consultado antes a Dios antes de comprometerse a casarse con la hermosa Raquel. Pero tampoco olvidemos que para estas alturas, Jacob no tenía absolutamente nada que ofrecer. Nada. Ni refrigeradora tenía el tipo para decir que tenía refrigeradora de soltero. ¿Usted sabe cuál es esa, verdad? Que solamente agua hay ahí. ¿okay? Así que, con nada que ofrecer, nada, ni riqueza, ni herencia, pero sí su intenso amor por Raquel, ¿sabe a qué lo llevó a este hombre llamado Jacob? a venderse a sí mismo a Labán como dote para pedir su mano en matrimonio. ¿Y qué hizo? Bueno, la Biblia lo dice. Hizo un compromiso a largo plazo de trabajar durante siete años para su tío Labán a fin de poder casarse con Raquel. Luego de eso de los versículos 18 al 21 del mismo capítulo 29, vemos algo sumamente importante y es el poder del amor. Ahora, es interesante ver que este capítulo de la Biblia es la segunda instancia, fíjese. No sé si usted recuerda la primera, pero voy a, vamos a hablar de esta segunda instancia en que Dios menciona que un hombre amaba a su esposa. ¿Recuerda usted que la Biblia nos dijo en que Isaac y Rebeca lo hizo de esa misma manera? Pues en, aquí se ve lo mismo. Qué interesante, ¿no? Pero aquí surge una pregunta: ¿cuánto amó Jacob a Raquel? Bueno, la respuesta podría ser una de las declaraciones más extraordinarias que usted y yo hayamos escuchado y que en la Biblia se encuentran escritas acerca del poder del amor. Jacob amó tanto a Raquel que sirvió, dice la Biblia, ¿cuántos años? Sí, por ella, y la Biblia especifica que dice que le parecían poco. Por eso es que aquí es interesante ver que cabe agregar que un vistazo al futuro de su relación deja ver que el amor de Jacob por Raquel pasó la prueba del tiempo. Sí, pastor. Siete años. Siete años. Siete años. Eso fue lo que duró el compromiso de Jacob. Y mientras esperaba, dice la Biblia que su corazón nunca... Nunca vaciló. Su impresión visual del amor a primera vista floreció para convertirse en un fuerte lazo y un compromiso total. Y eso es una de las mayores pruebas del verdadero amor, estar dispuesto a esperar. ¿Por qué, pastor? Porque sabe usted que el verdadero amor dice, tu felicidad es lo que más quiero. Y estoy dispuesto a esperar si es necesario para asegurarme de que es lo mejor para ti. Pero la historia continúa. En el mismo capítulo 29, del 21 al 30, encontramos lo que dije al principio. El engañador es engañado. Como dice también la Biblia en números 32-23, vuestro pecado os alcanzará. Pues también déjeme recordarle que hay un refrán que dice que el que la hace la paga. Pues bien, eso fue lo que pasó a Jacob. Ahora le toca el turno a Jacob. Su tío es el que engaña y Jacob es la víctima. Dice la Biblia que Labán salió con el engaño más descomunal y más ridículo ¿por qué? porque Labán intercambió a sus hijas en el momento de la boda dice la Biblia que Jacob se despertó casado con otra mujer usted se estará preguntando, mire, ¿y esto cómo pasó? Usted? ¿que acaso era ciego el, el cipote este? no pues bien Evidentemente Labán había convencido a esta otra mujer para seguir el engaño. Y esta sería Lea, la hermana mayor, del cual la Biblia en el versículo 17, capítulo 29 nos dice que los ojos de Lea eran delicados. Algunos estudiosos de la Biblia aseguran que era un defecto físico que tenía ella en sus ojos. Por eso dice que ella se cubrió la cabeza, la, la cara con, el, con, con un velo. Lo más seguro, quizás Labán, tal vez se aseguró de que Jacob bebiera mucha agua, ¿verdad? Pero no a cualquier agua, ¿verdad? Usted sabe de cuál agua le hablo, ¿verdad? De esa que lo pone alegre. Y al fin, los recién casados fueron escoltados. Hasta una tienda oscura. Listo. Dijo Labán: Ya la hice. ¿Por qué? Porque casó a su hija, la solterona esa, ¿verdad? La casó con Jacob. Ahora bien, no nos sorprende descubrir que Jacob no amara a Lea. a pesar de que ahora fuera su esposa. La Biblia dice específicamente que en dos, ocas en dos ocasiones que lea era menospreciada, dice la Biblia. Pero aún a esto, ¿a cuándo le importó eso? Jacob no se dio por vencido en su misión de casarse con Raquel. Los engaños de su tío Labán no le desalentaron. Porque cuando vino Jacob y confrontó a Labán por lo que había hecho, Labán ofreció darle a Raquel por otros siete años más. ¿Qué significó esto? Bueno, que en cuestión de dos semanas el hermano Jacob nada más tenía dos esposas. Y ya había acordado servir siete años más de arduo trabajo. Pastor, ¿todo termina aquí? No. Es imposible que esto termine bien. Yo no sé a usted, pero a mí en lo personal, cuando estaba leyendo esta historia en la Biblia... Me horroriza ver como uno de los hijos escogidos de Dios, uno de los patriarcas de la Biblia, termina en una relación viva Déjeme aclararle algo, porque esta no era la voluntad perfecta de Dios. Ni mucho menos lo es ahora. Hombre que estás aquí, Dios no te pide que tengas sucursales, ¿ok? Eso ya lo vimos allá en el, al principio, en Adán y Eva. Dice la Biblia que Dios diseñó un hombre para una mujer. Usted no haga caso a ese censo tonto que andan haciendo por ahí, o que, o que ya terminó, que hay siete mujeres para cada hombre. Usted dice, uh, si no pueden ni mantener una, ¿cómo van a mantener siete? Pero bueno, ese no es el tema hoy. importante porque lo que viene a continuación del versículo 31 del capítulo 29 al, del, al capítulo 30 hasta el final vemos algo sumamente importante y ponga mucha atención a esto hombre que estás aquí mujer que estás aquí Ten cuidado con lo que deseas. Esta relación superpoblada que nunca debió existir. Un hombre casado con dos hermanas fue de mal en peor. Dice la Biblia que Lea tuvo varios hijos y que Raquel era estéril. Por eso que entre tanto... En medio de este lío tan estresante que se comenzó a generar, ¿sabe qué sucedió? Que el verdadero carácter de Raquel <laughs> salió a relucir. Dice la Biblia que ella se volvió más y más celosa de su hermano, de su hermana. Dice la Biblia que no solo ella culpaba a Jacob por el hecho de no tener hijos sino que básicamente lo que quería decir era, como lo dice el versículo 1, prefería estar muerta que vivir con ese estigma de la esterilidad. Porque recuerde que para ese entonces ser estéril era de lo peor. Así que, he aquí una mujer que tenía casi todo lo que podía desear. ¿Sí? Dice la Biblia que Raquel era bella. Tenía riqueza, un esposo amoroso y aún así no era suficiente. Raquel se volvió envidiosa, egoísta, malhumorada, quejumbrosa, insatisfecha y exigente. Aún, aunque al final dio luz a dos hijos. El pecado de la ingratitud ya había amargado su relación con su esposo y con su hermana. Y aquí preste mucha atención, porque el matrimonio de Jacob con Raquel nos sirve como ilustración de lo que es una esposa insatisfecha. Y es triste decir que muchos esposos, muchas esposas hoy en día son igualmente ingratos. Se culpabilizan mutuamente e incluso a Dios cuando no hay hijos o cuando algo sale mal. Los consume la frustración y buscan de inmediato un culpable. Eso es lo que pasaba ahí. ¿Hay alguna solución para esto, pastor? Claro que hay una solución. Claro que la hay. ¿Cuál es la solución? Bueno, la Biblia dice que debemos limitar nuestro enfoque. Vayamos a la Biblia rápidamente, al Nuevo Testamento, porque ahí nos dice algo sumamente impresionante. Primero de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 8, nos dice algo sumamente importante. Léelo, por favor. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La Biblia nos dice que el contentamiento es algo en lo que debemos trabajar y aprender. El mismo apóstol Pablo escribe en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi condición. Y vea qué importante, porque volviendo a estos personajes que estamos estudiando en esta noche, esto nos debe de dar a entender de que como un equipo de esposos, debemos estar contentos ante cualquier veneno de descontento en tu matrimonio y en mi matrimonio. Pero esto no termina todavía aquí, porque aún falta. Porque en los capítulos 31 a 35, vemos algo de suma importancia y aquí ponme mucha atención hombre que estás aquí porque encontramos a una familia sin líder espiritual estamos hablando de Jacob o no claro que sí el Jacob ese de Abraham de Isaac sí el Jacob que aparece en la Biblia de los patriarcas Pastor, ¿por qué dice eso usted? ¿Por qué supondríamos que Jacob no fue un líder espiritual de su familia? Porque después de todo, ¿no era él el hombre elegido por Dios? ¿No dice la Biblia que Dios habló directamente con él en su camino hacia Arán? ¿Ese mismo que le regresó a su patria? Ese mismo que le habló cuando llegó a la, a la tierra de Canaán. Sí. Jacob era el hombre de Dios. Hablaba con Dios. Fue tocado por Dios. Fue instruido por Dios. Sin embargo, por alguna razón, su relación con Dios no logró influir en la vida de sus esposas ni de sus hijos. Jacob... Como todo hombre en el hogar, Jacob tenía una historia personal muy poderosa con Dios. Pero claramente vemos en la Escritura que esa historia no fue transmitida con éxito a su familia. Pastor, ¿por qué dice eso usted? Rápidamente le menciono algunos ejemplos y son terribles. En primer lugar, Jacob también engendró hijos con las dos siervas de Raquel y de Lea, Bilha y Silpa. En segundo lugar, Raquel tomó y llevó consigo los ídolos de la casa de su padre cuando se preparaba para regresar a su casa en Canaán. Tercero, dos hijos de Jacob mataron a los hombres de Siquén y el resto de sus hijos saquearon la ciudad de Siquén porque Jacob había sido negligente en confrontar a los hombres que habían violado a su hija Dina. Cuarto, por envidia, los hijos de Jacob conspiraron para matar a su hermano José, pero finalmente acordaron venderlo como esclavo. Y en quinto lugar, Rubén, sí, el primogénito de Jacob, se acostó con Vilja, concubina de Jacob. si usted está entendiendo esto ya solo después de ocho años de que la familia de Jacob se hubiera establecido en su tierra natal al fin Jacob les mandó deshacerse de sus dioses falsos como lo vemos en Génesis 35 2. pero para estas alturas amado ya era demasiado tarde ¿Por qué, pastor? Porque sus hijos ya eran adultos. Sus hijos ya habían aprendido algunas mañas y prácticas religiosas de sus madres. Jacob pudo proseguir y expulsar todos los ídolos y las joyas religiosas. Pero la historia demostró que sus descendientes todavía tenían problemas de idolatría. Al final de todo esto, la preocupación espiritual de Jacob por su familia fue muy poca. El daño estaba hecho. Y sabe usted que este daño tuvo unas consecuencias duraderas. Porque de hecho, 12 tribus de Israel, una tribu por cada uno de los hijos de Jacob, fueron idólatras durante otros mil años. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Por desdicha en la vida y en el hogar de Jacob. Vemos los resultados devastadores de la falta de liderazgo espiritual. Fuerte. Fuerte por parte del patriarca. Fuerte por parte de la cabeza de la familia. Pastor, ¿y qué tengo yo que ver en todo esto? Mucho. Porque rápidamente quiero mencionar tanto lecciones de Raquel para las esposas, como luego voy a mencionar lecciones de Jacob para los, esposas, para los esposos. Y quiero comenzar en primer lugar lecciones de Raquel para las esposas. En primer lugar, yo te quiero anotar mujer, cuando tengas que esperar, sé útil. La Biblia dice que Raquel era una mujer muy hermosa. Probablemente algunos dicen que quizás era una adolescente que ayudaba en el negocio familiar a apacentar el ganado. Pastor, pero mire, ¿cómo podría Dios obrar en su vida? Bueno. De la misma manera que obra hoy. Tres cosas usó Dios. Diga conmigo, personas, mujeres, personas, sucesos y circunstancias. Déjeme contarles rápidamente. Un día en particular, Dios usó estos tres tipos de catalizadores con racket. personas, sucesos y circunstancias. ¿Para qué lo hizo? Bueno, para encaminar la vida de la joven Raquel. En primer lugar, el suceso. En primer lugar, el suceso fue la llegada de su primo Jacob de un país lejano. Uno. Dos, la circunstancia. Fue la hora y el día para sacar agua del pozo local para dar de beber a las ovejas. Y en tercer lugar, en cuanto a las personas, Dios usó los lazos familiares entre Raquel y Jacob para unirlos y para introducir la posibilidad del matrimonio. Pero usted, tu mujer, te estarás preguntando, ¿y yo qué tengo que ver en todo esto? Déjame decirte, mujer, que cuando tu vida está suspendida, cuando estás en modo de espera, traza metas para ti. Busca estar ocupada. Ayuda a tu familia, a tu marido. Sé útil para otros. Haz un rápido inventario del patrón de tus días, de las personas, de los sucesos, de las circunstancias que son característicos en tus vidas. Porque aún así estos elementos no son ideales. Pero puedes dar gracias a Dios porque Él ha prometido obrar para bien todas las cosas, como dice la Biblia. Y esto incluye aún a las personas problemáticas, los sucesos traumáticos, las circunstancias difíciles. Dice es la Biblia que Dios siempre obra, a veces de manera evidente como en el caso de Raquel, o a veces en forma encubierta. Segunda lección que encontramos de Raquel para las esposas, tu belleza interior es la más importante. La belleza de Raquel era superficial. Es cierto que la Biblia la describe como una mujer de lindo semblante y de hermoso parecer. Pero hasta ahí llegaba su belleza. ¿Por qué? Porque como ya dije, era una mujer quejumbrosa, engañadora, mentirosa. Casi que sale la canción aquella. ¿verdad? ¿Verdad? Usted sabe. ¿verdad? Eres muy bonita. Pero mentirosa, usted sabe cuál es. Ay, usted sabe cuál es. No asumía responsabilidad. Lo tenía todo, todo lo tenía. Pero a pesar de eso, era envidiosa, egoísta, dramática, ingrata, exigente. Ah, pero por otro lado vemos a su hermana Lea. No era hermosa. Y a pesar de tener imperfecciones y ser menospreciada, fue mejor esposa para Jacob que Raquel con su imponente belleza. Y esto me recuerda algo que la Biblia dice y habla mucho acerca de la persona interior del incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios dice primera de pedro 3 mujer que estás aquí la belleza exterior se desvanece pronto pero si tú desarrollas una belleza interior acercándote al señor y siguiéndole de todo corazón tu vida le glorificará Serás alabada no solo por Dios, sino por tu esposo y por tus hijos, como dice Proverbios 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor es a qué? Claro. Lección número 3 que encontramos de Raquel para las esposas: Alimenta tu fe diariamente. ¿Por qué, pastor? Mire, claramente podemos ver que Raquel tenía un concepto muy débil de Dios y eso echó a perder parte de su vida. Ella creció en una cultura pagana y en su hogar habían ídolos paganos. Durante los primeros siete años de su matrimonio con Jacob, Raquel culpó a todo el mundo, incluso a su esposo, de su incapacidad de tener hijos. Incluso. Recurrió a la superstición y usó una planta. Lea ahí, dice la historia. Usó una planta llamada eh, mandrágoras. Como posible remedio para quedar embarazada. Pero resulta ser que eso tampoco le funciona. Solamente después de haber dado a luz a José, su hijo. Raquel atribuyó como era debido su maternidad al Señor. Y ella dijo en el capítulo 30, versículo 23, Dios ha quitado mi afrenta. Pero más sin embargo, cuando la familia huyó de su padre Alabán, dice que ella en secreto robó los ídolos de la familia. Pastor, ¿y eso por qué lo hizo? Bueno, quizás porque se iba lejos de su ambiente familiar y quería llevar algún, algún recuerdito, ¿verdad? ¿eh? No sabemos. ¿O quería encubrir todas sus creencias? ¿O había creído la mentira pagana que estos ídolos podrían ayudar a solucionar sus problemas de fertilidad? Qué interesante lo que vemos acá, porque parece que una, una fe sólida estaba fuera del alcance de Raquel. Ve que importante, porque no era que Dios hubiera faltado en bendecir o, o proveer. ¿Por qué desearía Raquel entonces regresar a su antigua religión? ¿Por qué? Probablemente por las preguntas que ya hice anteriormente. Tu mujer que estás aquí te te preguntas? y yo qué tengo que ver en todo esto. Bueno, te pregunto, ¿qué de ti? ¿Qué tanto te identificas con Raquel y su apocada fe? ¿Qué tan fuerte o débil es tu concepto de Dios? ¿Actúas y vives como si creyeras en Él y confías en Él plenamente? ¿O crees en ti misma y confías en tus propias capacidades? Porque déjame decirte, mujer que estás aquí, que lo que crees acerca de Dios determina tu conducta. Por eso, examina tu vida y la evidencia de tu fe. Pídele a Dios que examine tu corazón. Luego presta mucha, pero mucha atención a lo que Él te va a decir a través de la palabra. Alimenta tu fe aprendiendo de primer mano. ¿Y qué es eso, pastor? La palabra de Dios. Dios. ¿Sabe que esto me recuerda a algo que yo le dije a mi esposa recién casado? Tú debes de entenderle. Que el proveedor de esta casa es Dios. Claro, me toca ir a trabajar, porque tengo que trabajar. Pero quien me da eso que yo traigo aquí a la casa no es por, por lo bueno o por lo tan buen trabajador que yo pueda hacer. Es porque Dios. Es porque Dios. ¿Quién? Dios nos lo da. Y esto me lleva a la cuarta lección de Raquel. Mantén una actitud de gratitud. Déjeme recordarle, Raquel fue bendecida con un esposo muy trabajador que la amaba y suplía sus necesidades. No sabemos si cada año la mandaba para, para Las Vegas o no sé, no sé. No sé, la Biblia no dice eso. No sabemos si cada año le cambiaba el camino del año, no sabemos. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que ella vivía insatisfecha. ¿Por qué, pastor? Porque se fijaba en la única cosa, que no tenía un hijo. Y lo curioso es que con el mismo respiro con que puso nombre a su hijo José, pidió más hijos. Dame más, añádame otro Señor. Porque ella pensaba de que ahí estaba la felicidad. No, pastor, pero yo otro hijo, no, ya no. Porque yo he escuchado a muchas mujeres, pero puede ser otra cosa. Tú mujer que estás aquí insatisfecha por lo que tu esposo representa para contigo. Esposas que ven aún dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio menosprecian a su esposo. Miran de menos a su esposo. Porque su esperanza está puesta en lo que ve, en lo que está a su alrededor, más no en lo que Dios ya ha determinado, en la escritura para usted. Las parejas se pueden sentir confundidas o enojadas con Dios cuando sus sueños no se cumplen y aun cuando sus sueños se hacen realidad, para algunos no es suficiente. ¿Sabía usted, por ejemplo, que no es un secreto que algunas parejas están insatisfechas o descontentas con sus casas, con los trabajos, con la cantidad de dinero que se tienen actualmente? Y aquí en la lista puede seguir ¡Uf! muchísimo más. El pecado de la ingratitud ha contaminado, ha contaminado a un sinfín de matrimonios. Porque la sociedad actual fomenta un espíritu de insatisfacción. Y por consiguiente debes esforzarte de por y ignorar al mundo y sus impulsos egoístas. Olvidas que tienes miles de promesas de Dios a las cuales te puedes aferrar y entre ellas la vida eterna. Por eso, mujer, si reconoces el pecado de la ingratitud que está presente en tu matrimonio, yo te aconsejo algo, busca rápidamente el perdón de Dios. Pide a Dios que abra tus ojos para que puedas identificar tus bendiciones presentes. Porque déjame decirte que son muchas, son muchas. Le decía a una pareja la semana pasada, porque me recordaba de eso. Decía, Pero, ¿qué es esto? Ya no sé qué hacer. Una pregunta tan sensible. Y desde ese momento hasta acá, ¿ustedes han comido? Ay, no, y Dios ha sido bueno. Y no es motivo para darle alegría de estar alegre tú ahí. Darle gracias al Señor porque te ha permitido comer. Y es una familia numerosa. Porque el esposo se sí ha tomado bien en cuenta, ¿verdad? Multiplicar la tierra. Tienen seis hijos. Y le digo: ¿Alguno de tus seis hijos ha dejado de comer? No, pastor. Es más, hasta han ido a lugares que nosotros no hemos podido eh, pagar cuando hemos tenido la posibilidad. ¿Te das cuenta? Pero tú te enfocas más en lo que ves que en lo que la palabra dice. Lecciones de Jacob para los esposos. ¿Ustedes qué pensaron? ¿Que se habían librado? Pues no. Número uno, esposos, deja que tu esposa vea quién eres realmente. Jacob no temía mostrar sus emociones en una época en que los hombres no solían dejar ver sus emociones. Jacob fue extremadamente expresivo. Dice la Biblia, y amó a Raquel como su padre Isaac amó a Rebeca. Jacob también demostró abiertamente su dolor cuando pensó que su hijo José estaba muerto. Dice la Biblia que rasgó su vestidura, se vistió de cilicio y cenizas y lloró. Lloró su muerte durante muchos días, negándose a recibir consuelo. ¿Qué trato de decirte con esto, hombre? Tome atención. Dios te ha dado sentimientos. Sí. Permite que tu esposa los vea. Mi esposa me ha visto llorar en muchas ocasiones. Y Dios la ha utilizado para poder darme palabras. Gloria a Dios. Y eso no me ha hecho menos hombre. ¿Sabía usted, hombre, que está aquí, que una de las principales quejas de las esposas respecto a los esposos es la falta de expresividad de ellos? Ellas no saben o no están seguras de lo que sus esposos piensan, sienten o necesitan. Y aquí me incluyo yo. Aún hasta para pedir la servilleta. Me dice mi esposa: La servilleta no. Ah, ok. Servilleta. Sí, porque somos tan brutos nosotros los hombres. Si me están viendo, somos tan ignorantes. Algunos queremos somos tan orgullosos. Pensamos en nuestra mente que la mujer ya trae el radar de identificación a las muecas de nosotros. ¿ve? Sabe que esto nos recuerda la importancia de la comunicación del matrimonio, hombre, que estás aquí. Deja que tu esposa vea quién eres realmente. Dios quiso. Que los dos fueran uno. Pero a menos que permitas que tu esposa vea lo que hay en tu interior, tu verdadero yo, y conocerte de verdad, estarás reteniendo algo que los acercaría como esposo para ser amigos más cercanos. Los mejores amigos. Segunda lección. De Jacob para nosotros los hombres, disponte a velar por los intereses de los demás. Esta traducción que acabo de decir es: se encuentra en el Nuevo Testamento, Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Jacob era egoísta. Jacob era egoísta, y es difícil disimular el hecho de que era un egoísta, un niño mimado. ¿Por qué, pastor? Él quería la primogenitura de Esaú y la tomó. Quería la bendición de su padre y permitió que una madre voluntariosa le ayudara a engañar a su padre. Quería a Raquel y no le importó herir a alguien más para obtenerla. Quería riqueza y mostró poco interés en su familia para alcanzarla. ¿Quiere que sigamos a la lista? Bueno, la tragedia es que Jacob logró todo, todo lo que buscaba, pero perdió a su familia en el camino. Y aquí póngame mucha atención, hombre, que estás aquí, a los que somos esposos, debemos velar por los intereses de los demás, a ser dadores, hacedores de bien, a amar de manera sacrificada, a trabajar con diligencia y a proveer para nuestra familia. Jesús nos llama a caminar la segunda mía. Y es que como esposos no imitemos, no debemos de imitar el egoísmo de Jacob, por ejemplo. Más bien debemos de alejarnos de nuestras tendencias egoístas y busquemos sacrificarnos por nuestra esposa y por nuestros hijos. ¿Cuántos toman el tiempo, aunque sea 15 minutos, 10 minutos de la lectura de la palabra para poder instruir a su esposa? ¿Sabe usted, los que están conmigo en el ministerio, todos los martes tenemos un discipulado. Y lunes por la mañana es la misma cantaleta. Aquí les va el discipulado. Hombres, discipulen a sus mujeres. Porque algunos holgazanes piensan que esto es gasolinera. Llénemelo, por favor. Por eso es que cuando hay situaciones difíciles en el matrimonio. Lo primero que usted abre es una revista. Lo primero que usted mira en la tele es quién tiene la razón. Y usted anda buscando esas tonterías del mundo y pensando que ahí va a encontrar la solución, cuando ya está aquí todo. Pero por haraganes, por flojos y por ignorantes, no instruimos a nuestras esposas por medio de la palabra. Y lo digo con tanta propiedad porque a mí, a José Sandoval, le ha tocado aprender de esto mismo. Si yo le hablo de esta manera a usted, que está ahí sentado como hombre, no crea que yo así nací aprendido. No, 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 no. A puro garrote. Y me ha tocado disipular a mi esposa y a mis hijos, aprender. Porque mi naturaleza pecaminosa, caída, podrida, es dejarlos a un lado y solamente procurar mi bienestar. Así soy de arrogante también y de orgulloso y de altivo y de soberbio. En tercer lugar, tercer lección de Jacob para usted y para mí. Sé consciente de quién es el número uno. ¿Por qué dice eso usted, pastor? Porque el amor de Jacob estaba dividido. Es lamentable que la bigamia fuera una práctica común en tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, presenta varios problemas a nivel de relaciones. ¿Por qué, pastor? Mire, es imposible amar a dos personas con la misma intensidad. Y aquí este tipo estaba más podrido. Porque este eran cuatro, a sus dos esposas y a sus dos concubinas. Es imposible. Por eso que en lo que respecta a ti y a tu esposa es clave que conozcas y vivas conforme a tus prioridades. Es fácil para ti y para mí como hombre distraernos en, con su carrera, con nuestros pasatiempos, con nuestros deportes y dejar a un lado su amor por su esposa. Entienda, como esposos estamos llamados a manifestar un amor profundo y sacrificado que esté dispuesto a darlo todo, incluso la vida por esa persona que tú dices que amas. Entiende, nada debe interponerse entre tú y tu amada esposa, ni tu carrera, ni tu trabajo, ni tu pasatiempo, e incluso ni tus hijos. Hay una pareja acá que yo amo mucho en esta iglesia. Tiene tres hijas. Le digo, por lindas tus niñas, lindas. Pero un día se van a ir. Y ya comienza a decir, ¿por qué es así tan chiquita? Se van a ir. Y ustedes, perdiéndose el tiempo de poder disfrutar tantas bendiciones que Dios les ha dado. Cuarta lección, sé el líder espiritual que está llamado a ser. No puedes pasar por alto el hecho de que la fe de Jacob en Dios, no, no, no y no, rotundamente no, no fue transmitida a su familia. ¿Cuántas historias tenía para contarles Jacob acerca de sus encuentros personales con Dios? No obstante, dice la Biblia, que fue incapaz de instruir a su familia en los caminos de Dios. Hombre que estás aquí, la responsabilidad de proveer el liderazgo espiritual recae en todo. Ante todo, el hombre de la familia, el esposo, el padre. Te pregunto, hombre, ¿qué estás haciendo para educar a tu familia y asegurar que se transmitan los fundamentos de la fe? Es fácil enredarte tanto en tus propias ocupaciones que descuides aportar una fuerte dirección espiritual para tu familia. Ay, pastor, es que yo no estudio en el seminario. Es que yo no sirvo en un ministerio. Flojo. flojo, empieza con tu esposa, asegúrate de leer la palabra de Dios. Debe de asegurarte de que tu esposa sea alimentada, no solo con comida, sino también con palabra. Debe de asegurarte de hacer lo mismo con tus hijos, como dice Deuteronomio. Dice Deuteronomio, que los padres deben ser fieles en enseñar a sus hijos acerca de Dios y de su palabra a lo largo del día, durante las rutinas diarias. Que tus hijos vean y sepan que Dios es una parte importante de tu vida. Que vean que es la más importante. Por eso, hombre, si no has empezado a dirigir tu familia hacia Cristo, nunca es demasiado tarde. Comienza hoy. Comienza. Y por último. Quinta lección que vemos de Jacob para nosotros como esposos. Recuerda que unidos prevalecen, divididos caen. Jacob escava irremediablemente atado a sus parientes políticos y más específicamente a su suegro Labán. Como vimos en la historia, se casó con dos de sus hijas, fue contratado para trabajar para Labán siete años, para poder casarse con Raquel, otros siete años. Estaba financieramente ligado a Abraham para cuando Jacob rompió sus lazos con Labán, ya había trabajado 20 años para él. Y lo peor de todo, durante esos 20 años, la familia de Jacob estuvo inmersa en la cultura y las creencias paganas de Labán. Qué interesante ver, porque ¿sabía usted que todos los estudios demuestran que de todos los problemas que afronta un matrimonio, ya sean recién casados o parejas con décadas de experiencia, los problemas con las familias ocupan el primer o segundo lugar. La principal razón de este conflicto es, por lo general, que uno de los cónyuges no deja a su familia para unirse a su pareja. Olvidamos el principio que Dios dijo en el Génesis 2:24. Y Él da una instrucción. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por eso, si tienes problemas con parientes, siéntate a conversar tranquilamente con tu esposa acerca de ello. Comuníquense acerca de sus parientes, aún hasta con los cuñados y cuñadas. Oren, planeen, qué pueden hacer y qué cambios deben implementar. El objetivo de esto es escucharse mutuamente y luego establecer algunas pautas, algunos parámetros juntos para que estén de acuerdo. Pero, ¿por qué, partos? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la meta de todo esto? Asegurarse de que su familia no se interponga entre ustedes como pareja. Porque los dos han de ser una sola carne, como dijo Jesús. ¿Cuántas divisiones se han visto en los matrimonios a raíz de esto? Por eso, ya para finalizar, ¿cómo usted y yo podemos construir un matrimonio duradero? Probablemente usted se estará preguntando, ¿qué podemos aprender de la relación de Jacob y Raquel? Tres cosas importantes. Número uno, un fundamento firme es vital. Para que un matrimonio... Una familia perduren, deben edificarse en amor. Amor a Dios y amor mutuo. Es cierto que la familia de Jacob se descarrió porque no siguieron el plan de acción de Dios. Y el plan de Dios para ustedes es comprometerse por completo con una sola persona. Es decir, tu pareja, esa que Dios te ha dado. Le pregunto a ustedes en esta noche, ¿quiere que su matrimonio sea fuerte? Entonces siga el plan de acción de Dios y hagan el trabajo necesario para hacer una pareja conforme al corazón de Dios. Sean fieles a su pareja. Tomen herramientas para su matrimonio y echen mano de nuevo a la comunicación. Si pueden hablar acerca de sus problemas, pueden solucionarlos. Aún si están de acuerdo con que la solución es buscar un consejo para ayudarles a avanzar, háganlo. Ya no siga deleitándose en su pecado. Ya no. Probablemente usted ha de pensar, pero hasta ahorita estoy bien. Ay, qué arrogante eres. Mira, un matrimonio que se centra en seguir a Dios de todo corazón, que está dedicado al 100% al cónyuge, lo cual incluye tratar todos, todos los asuntos que amenazan su relación matrimonial, se convertirá en un matrimonio duradero, un matrimonio que glorifique a Dios. No estoy diciendo que los problemas van a desaparecer. No estoy diciendo que todo va a ser paz y tranquilidad. Solamente estoy diciendo que mientras tanto el hombre y la mujer tomen en cuenta la escritura como tal en su matrimonio, usted va a poder resolver las situaciones, sea cual sea. Su satisfacción no va a ser lo que ve. Su satisfacción va a ser Cristo mismo. Tiene necesidad, vaya a la escritura. A lo que la escritura dice. Y le aseguro que las cosas que viva a su alrededor, como dije hace un rato, sean las que sean. Usted va a aprender a contentarse. No por lo que está a su alrededor, sino por lo que la Biblia ya ha determinado. Y así usted y yo vamos a tener un matrimonio, como bien decía el título, para toda la vida, porque eso es lo que Dios ha destinado hasta que la muerte lo separe. Vamos a orar.